respetable público. Muchas gracias por su amable aplauso. Ay, Clever, habla bien, pinche niurco chingame. Hablo así porque nací en Cuba. Yo nací en un pinche hospital y no hablo como médico, no chingame. Inculto. Inculto, no va a la escuela. Sí, voy. ¿En qué año está? 2022, puñetas. Es que no se rían, porque él cree que es chistoso y ustedes lo perjudican. Es que es tiempo a rebanarla, güey, ese show de adultos. Ya no estás en Brunán en su loca TV. Se acabó el programa. ¡Supéralo! Yo no digo cosas feas porque estoy chiquito. ¡Presta! Siempre que digo chiquito me dice ¡presta! Porque te está albureando, creo. Es un albur. Cuando te diga chiquito, tú dile, me das miedo. ¿Por qué? Porque es un albur. Tú dile así, hermano, me das miedo. ¿Ya entendiste? Sí entendiste. Está bien, pendejo. ¡Chiquito! Estoy asustado. No. ¡Le gané, oíste! No, no mames, no mames. Tienes que decir chistes acá, güey. Es que yo sé, pero adivinanza. Ándale, qué chingón. ¿Tú sabes qué le dijo un foco a otro foco? No sé qué le dijo. Aquí mandando WhatsApp. No, no mames, no mames, no, no, no. No, güey, aquí es para contar chistes pelados, güey. No, no, yo cuento de cosas bonitas, porque yo, mi show es para niños. Oh, qué la china. ¿Tú sabes cómo se llama el carro del Papa? Sí, el Papa Móvil. ¿Y el avión del Papa? No sé, güey, ¿cómo se llama? El Papalote. ¿Con qué se corta el pelo el Papa? No sé, ¿con qué? ¡Con un pelo Papa! Porque no hay zacate en el cielo. ¿Por qué, güey? Porque se lo comió el Cordero de Dios. ¡Ah! ¡Qué pinches chistes tan mamones, güey! No, güey, aquí es para madreadas, güey, para estar chingando. ¿Cómo qué? Mira, por ejemplo, güey, fui y compré el boleto de la casa del Tec. Lo puse a tu nombre, a mi nombre y el nombre de tu mamá. Ah, muchas gracias. No, no, tienes que decir por qué. Porque eres buena gente. No. Pregunta por qué chingón puse el nombre de tu mamá. ¿Por qué? Porque nos le sacamos chingas tú, chingo yo y chinga tu madre, güey. Respeta el único. Yo nunca digo mala palabra, pero creo que se merece una palabrota. ¿Me permiten? Sí. Majadero. ¡Wow! Hoy no duermo, cabrón. Me etiquetaste para toda la pinche vida, güey. Y yo no digo cosas feas. Y tienes que decir o contar chistes, güey. Por ejemplo, mira, este es en tres actos. Primer acto, una viejita pidiendo limona y nadie le da limona. Pobrecita. ¡No existe la pinche viejita! Qué bueno sentir feo. En el segundo acto tampoco le dan limón a la viejita. Pobrecita. ¡Cógela, chinga! ¡Es un chiste! Está bien. Y en el tercer acto, la viejita está con un niño y le dan limona. ¿Cómo se llama la obra? No, pues no sé. ¡A la viejita le dan por el chiquito! No entendí. Oh. ¡Chango, agarra la onda, güey! Tienes que decir madeadas, güey. Pinche chango mamón. Chinga tu madre, güey. Encabrónate, puto. Está bien. ¿En qué se parece un avión, un boiler y un tornillo? Pues no sé. El avión tiene piloto. ¿Y el boiler? También. Y el tornillo te lo mete por el fundillo, güey. Y chinga tu madre.
¡Chinga tu muñeca madre, pendejo! ¡Pinche hijo de Mattel! Y la Barbie, tu prima es puta, ya, ya, ya. Se encabronó. Chinga tu madre, encuadrada en bicicleta y sin asiento, pendejo. Y pasando por los topes, ya, ya, ya. Chinga tu madre, ya. La chinga el güey, ya. Por mí que chinga su madre, ya. No te quiero oír decir eso ya. Lo pensó, cabrón, ¿eh? Yo vine a decir algo, Benito, tú me dejas hablar. Hace mucho que no lo veíamos y estamos contentos de estar aquí. Pero esta noche del cielo cayó una flor y con ella un botón. Nos vamos del show, pero me lo llevo en el corazón. Muchas gracias. Yeah.